En este vídeo he encerrado a mis amigos Timba, Mondongo, y Raptor en un mundo de Minecraft y los he retado a ver cuántos bloques pueden minar en una hora. Tened en cuenta que con un pico de netherite encantado con eficiencia 5 podrías minar hasta 50 bloques de netherrack en un segundo, lo que sería 3000 por minuto y 180.000 bloques en una hora. Esto de aquí es una ilusión óptica, y esto, y esto. Y hoy voy a crear mi propia ilusión óptica gigante de más de 1000 por 1000 bloques para retar a mis amigos. Es decir, habrá 1.000.000 de bloques para minar. Bueno, así que me tengo que poner manos a la obra. Ya he descargado un programa de 3D y voy a crear un modelo que sea imposible de reproducir en Minecraft, para invitar a mis amigos y que se queden locos. Ahora con este programa tan cutre lo convierto en un mundo de Minecraft de... ¡BOOM! Sí, aún es muy cutre, así que voy a mejorarlo. A ver, lo voy a pintar. Uy, vale. Te pondré algunos árboles. Uy, no tantos. Mejor así. Además voy a colocar menas de diamante por todo el mapa. Voy a poner 20 exactamente. Cuando uno de mis amigos mine una, ganará 1000 puntos. Cada bloque minado solo da un punto, así que habrá pelea por los diamantes. Dicho esto, ¿cuál de mis amigos conseguirá minar más bloques y diamantes? Dale like al vídeo si te gustan estos retos y dentro vídeo. Así que el tiempo empieza en 3, 2, 1. Y tienes que mirar diamantes como este. Pero que hay que encontrar primeramente un pico de hierro. Pícame madera, dice. Todo no se puede con esta gente. Bueno, hay muy pocos árboles repartidos por toda la ilusión óptica, así que id con cuidado y no os robéis. ¡Quítate de aquí! ¡Lo he robado! A ver, Raptor, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu estrategia? Tienes que conseguir toda la madera del mapa, me va a pertenecer, así nadie va a poder tener materiales. Ah, vale, entonces así no podrán hacer picos de hierro. Exacto, estás viendo, soy muy inteligente. ¡Qué chetado! De hecho, el que lleva más bloques minados es Mondongo con 22 bloques. Pero Mondongo, pero si no tienes pico de hierro, inútil. Ya lo sé, hierro primero. Tú tranquilo, se trata de hacer trampas. Y Rius ya ha conseguido piedra, ratón, eres el primero en conseguir piedra. Yo voy avanzadísimo ya. Bloques, vas muy bien. Muy chetísimo. Tengo pico de piedra, chicos. Una cosa, creo que estoy viendo. ¡Sí! ¡Es hierro! ¡Estoy viendo hierro! ¡Aquí por aquí! ¡Voy a por él! Estas son las únicas menas de hierro de todo el mapa. Si uno de los cuatro consigue picarlas todas, los demás se quedarán sin hierro. ¡Pobre Raptor se va a quedar sin hierro! ¡Pobre Raptor! ¡Acá estoy acá! ¡Acá no se puede ir! ¡No vale que des trampas! ¿Dónde vamos? ¿Por aquí, Timba? ¿Pero y esto? ¿Pero dónde vamos? ¡Sí! Creía que se podía llegar por aquí, no se puede. Puede llegar. Es una ilusión óptica. Se llega por donde yo estoy. Estoy llegando perfecto. Es verdad. Raptor va a llegar con 50 bloques minados. Lo puedes minar todo. Vamos, no puedes quedarte con todo el hierro. Si te quedas con todo el hierro antes de que lleguen, no van a tener para hacerse. Exacto, tío. Timba, Rius, nos hacemos equipo. Hacemos equipo. Hombre, claro. Vais a hacer equipo. Vais a hacer equipo. Pero a ver, si hacéis team tendréis que dividir los diamantes, Solo hay 40, o sea que tenéis que conseguir mínimo 30 diamantes. Vale, ya lo he descubierto. No moráis. Ya está. No moráis. ¿Estamos lejos? Una pregunta. Uy. Juez, tengo una pregunta. ¿Puedo matar a mis compañeros? No hay PvP, que no hay PvP. ¡Deja de matar! ¡Asesino, psicópata! Vale, pillad hierro. ¡Vamos! Tengo ya un montón de hierro. Lo que sí que tendréis es que esconder los hornos, porque os pueden robar. Es verdad. Bueno, pero como somos equipo, le robamos nosotros a él. Me van a venir tres a robarme, esto no se puede. Madre mía, cómo suben los bloques. Eso te pasa por ser un tramposo. ¿Qué? Pero si solo... Tramposo si estoy jugando solo. Son 3 contra 1. A ver, te busca un equipo. Claro, te has ido tú solo. Por un lado, pues ahora el equipo izquierdo y el equipo derecha somos. Y de hecho Raptor casi tiene 100 bloques minados. Recordad que gana automáticamente si alguien llega a 1.000.000 de bloques. Madera, usa madera. Sí, va a llegar alguien, 100 bloques Raptor. 100 bloques Raptor. Va ganando el reto. Hay carbón. Aunque de momento no tienes ningún diamante. ¿Dónde hay carbón? No hay carbón, compañero. No hay carbón. Hay carbón que lo está robando él. ¡Al carbón! Pero ¿cómo que robando? Si lo estoy encontrando yo. ¡Mentira! ¡Quita! ¡Que no me... ¡Esto es mío! Tipa, ¿cuál es tu estrategia? ¿Por qué te has quedado solo, papu? Mi estrategia es hacer el pico de hierro y eso pica mucho más rápido. Ya, pero vas a seguir haciendo equipo con ellos. Tienes que picar muchos diamantes entonces, ¿eh? Tú calla, eso son cosas secretas. No puedo decírtelo. ¿En serio? Pues venga, date prisa que solo quedan 40 minutos, papu. Y solo has picado 50 bloques, es lentísimo. Ya, pero porque las estrategias son lentas. Corre, llévate todo el hierro. Tengo el pico de hierro. Vale, bien, Timba. El primero en conseguir pico de hierro. Ahora toca encontrar diamantes. ¡Oh, Raptor! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Voy a por ti! Oye, qué rato, pero que hombre, solo pidas por mí. Este tipo no se puede dejar de mí, de verdad. Pero te quiere robar todo, Raptor. Pero ¿qué quiere? Oye, tío, alégrate. No, ven aquí. Bro, aún no fundiste lo tuyo. Bro, y ese diamante del inicio, nadie lo ha pillado aún. Nadie lo ha pillado. ¿Por qué crees que lo he tapado yo, tarado? Nadie lo ha pillado el diamante. ¿Quién lo conseguirá? Rius, si tiene más, seguro que no molesta nada. ¡Hola! ¡Oro! ¡Oro! Me va a liar entre Raptor y Mondongo. Y atención porque Timba se pone en el top 1 con 140 bloques. ¡Vamos! ¡Vamos, Timba! ¡La estrategia ha funcionado! ¡Vamos! ¡Genial! Vamos ganando a Raptor, por lo menos. Muy bien, Rius. Consigue más. Ratilla, ¿qué? ¿Te gusta mi hierro? No, que se ha robado mi hierro, la rata de Raptor. ¿Pero dónde se ha ido ahora? Tranquilo disfrutándolo. A ver, de momento yo veo tres equipos diferentes, Mondongo va solo, Raptor y luego el Team Riumba. ¿Cómo que el Team Riumba? Qué suerte, Sí, el Team Riumba. No. A ver, ¿qué está haciendo? No. Estoy intentando encontrar diamantes. Hola. Pero qué pedazo de túnel ha hecho Timba. ¡Ya tengo! ¿Qué pedazo de túnel? ¡Pero no encuentro nada! ¡No hay nada! Pero lo que creo es que el diamante debe estar en zonas superiores de este mapa. O sea, puede estar en cualquier lado. No hace falta que esté debajo tierra. Ah, ¿no hace falta? No. Puede ser que haya alguno que esté en un árbol. ¿Qué dices? Tengo que salir de aquí. Ahora me lo dices que estoy en un túnel. Timba, estás en el túnel del topo. A ver. ¿Pero por qué? Madre mía, Timba, chaval, para salir de ahí. Yo no he encontrado nada. Pues sigue mirando, Timba. No les he dicho nada a mis amigos, pero he escondido minas de diamante en las copas de los árboles y de momento nadie las ha encontrado. Llevamos media hora de reto. Timba de momento va ganando con 633 bloques más o menos, porque han conseguido un diamante. Y aquí veo una rata. Y Mondongo también está buscando más diamantes. ¿Dónde te has ido? Esta zona... Esto es muy raro, Hay que buscar en cualquier lado, alejado de todas estas ratas. A ver si ganáis. De momento Rius es el que va perdiendo, Solo ha minado 85 bloques. Tranquilos que voy a pillar más bloques. Hazme caso, que ahora me voy a poner en serio. ¡Madre mía! Más de prácticamente 500 bloques todos. Mondongo, Rata, Rius y Timba. Estáis en las... ¡Hola! Rius ha hecho un pedazo de boquete. Estoy buscando diamante, a ver si encuentro algo, pero aquí no hay nada. Vale, esta es una buena estrategia. La estrategia de literalmente hacer un boquete, empezar a bajar y luego Timba. Timba y los túneles, tío. Timba es como un topo. Pero no encuentro nada. Yo creo que voy a empezar a jugar por aquí. ¿Tú crees? Sí, otra vez para abajo. Espera, ¿qué pasa? Espera, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Mira cómo he estado mirando cómo ha sido mi estrategia de video. Y he encontrado mi primer diamante. Al igual has encontrado tu primer diamante ahí. ¡Uno! Vale, de momento Raptor gana 1000 bloques. De repente se pone en el top 1 con 1454. Os ha superado a todos, papu. ¡Vamos, Raptor! ¡Tú puedes! ¡Lolo, vaya estrategia, chaval! ¿Pero esto qué es? ¿Has visto? Eso se llama super topo, le llamo yo. Nadie ha encontrado el diamante que está en el árbol. De hecho, hay dos. Bueno, como habéis llegado ya a los 600 bloques, os voy a dar una mejora, ¿vale? Y es que todo el mundo se ponga ahora mismo el pico en la mano. Porque papus y papas, os voy a encantar Efficiency 4. ¡Oh, no! ¡Has encantado de piedra! Todo el mundo tiene el pico encantado. A ver, te he puesto el otro. Mondongo lleva mucho más rápido. Vale, buena, Mondongo, sigue ahí. Vale, chicos, ahora mismo estoy muteado y me he puesto el X-Ray y Mondongo está... encontrar un diamante. ¡Uy! ¡Que está el agujero! ¿Por qué no? ¡Que está el agujero! ¡Ostras! Vale, además Rius se lo ha pasado. Si hubiese hecho este túnel justo un poquito más a la derecha, lo hubiese conseguido. TimbaVk y a ver quién queda. ¡Ostras, Timba! Timba tiene uno encima de él y uno debajo. Y Raptor consiguió un diamante y tiene uno justo arriba, pero creo que con este túnel lo va a conseguir. Para ver, Raptor, esta estrategia no sirve. Pero si me ha funcionado para encontrar un diamante, ¿cómo que no? Nah, además con este pico de eficiencia vas demasiado rápido, ¿eh? ¡Ay! Voy picando muy rápido. Tú estás cayendo en tus propios túneles, papu. Es que tengo tanto hueco. Se vuelve a caer. Tengo tantos huecos que voy picando y no encuentro nada. No, es que no vas a encontrar. Bueno, sí, Raptor, sigue, a ver si encuentras algo. A ver, sigo. ¡Ah! ¡Que me caigo! ¿Qué? ¡No! ¡Perdió su diamante! ¡Oh, lo que me he encontrado! ¿Qué pasa? ¿Has encontrado, Mondongo? A ver. ¿Has encontrado el diamante? ¡Por fin! ¡Para mí! ¡Por fin, Mondongo! Te ha costado un huevo, estabas al lado todo el rato. Yo sufriendo, que no lo encontraba. Como Rius ha perdido su diamante, habéis perdido todo el equipo de Rius 333 bloques. Ahora sí que Raptor nos va a pegar otra palita. Yo ya no quiero ser de su equipo. Ah, ya no hay equipos entonces. No, yo sigo con mis 300 y pico. Ya no hay aquí. Uy. Timba. ¿Qué? Estás muy caliente. Solo te voy a decir que estás muy caliente. ¿En serio? Si yo me cansaba y quería salir ya de aquí, que estoy aburrido. Sigue. ¿Sigo por aquí? Sí, ¿eh? Pero encántame el pico, que me has encantado el de piedra, estaba roto. Pero mira que he dicho que os pusieais el pico bueno en la mano. Pues no lo sabía. Bueno, vale, pero... ¿Cómo? ¡Hola! ¿Cómo suena a trampas? Claro, amiguismo. No, que vosotros tenéis un pico de... vete hacia el otro lado. Hacia el otro lado, que por ahí no vas a subir. Por ahí. ¡Hala! Por aquí. ¡Hola! ¡Lo he conseguido! ¡Punto para Timba! ¡Consiguió el diamante después de minar como un topo! ¡Media ilusión! Compañeros, óptica. Para mí solo. Sí, compañeros, se pone con 1800 puntos, ganando al Raptor, a Rius de Mondongo. ¡Qué asco! ¡He encontrado el otro diamante! ¿Qué? ¡He encontrado el otro diamante! ¡Lo tengo! Papu, Timba, fuiste primero, pero solo por poco tiempo, porque Raptor tiene 2700 bloques minados. ¡Se me ha roto ya! ¿El qué? ¡Hola! Lo que tienes que poner son los picos con durabilidad, que eso no nos dura nada. ¡Claro, que se rompe! Ahora. Yo creo que ¿cómo vas a salir de aquí si no hago trampas y te doy durabilidad? Esto no me lo cante, por favor. Creo que Timba va a perder, se ha planificado mal. Y Timba, tienes que salir de aquí como puedas para hacerte otro pico. ¿Cómo estás? Anda, va, sal por donde has venido, por aquí. Y Mondongo, ¿dónde estás? ¡He cambiado la estrategia! ¿Qué has encontrado? ¡No! Ha encontrado una mina de hierro para hacerse más picos y has encontrado solo eso, ¿no? No, porque desde arriba he visto otra cosa. ¿Era este? ¿Era este? No. ¿Era este? No. ¡Este! ¡Qué asco! ¡Atención porque Mondongo encuentra un diamante! Y se pone con 1800 bloques en tercer lugar. Rius va último y Raptor primero. ¡Qué asco! Vale, encima tienes hierro, Mondongo. Hombre, ahora tengo hierro. Más picos. Sí. Hombre. Y de hecho esto estaba muy cerca de donde estaba Rius, ¿no? Rius estaba aquí arriba, creo. ¿Dónde está Rius? ¡Hola, chaval! Rius Boqueteman. Está haciendo otro boquete. Rius, que esta estrategia no te está sirviendo. Da igual, tengo que confiar en ella. Y llegar hasta el final. Suerte. Además, bueno, por lo menos tienes un pico nuevo. Y no está encantado, ¿no? No está encantado, ¿no? De momento los niños que parecen que se ha planificado bien el Mondongo y Raptor, ¿eh? Estoy buscando el otro árbol que tiene el otro diamante. ¿Dónde está Raptor? Que no, que te busques la vida, Raptor. Deja de copiarme las estrategias. Vale por tu culpa, así que aléjate. Uy, como te acerques te mato, ¿eh? Como te acerques a mí te mato. ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Ya me voy! ¡Ya se han encontrado, Mondongo! ¡Me voy! Me llevo lo mío, que no me fío. ¡Hola! ¿Cómo que ahora? ¡Vámonos! ¿Cómo que ahora? ¡Ha encontrado un diamante! ¡Sí, claro! ¿Cuántos diamantes tienes? Tengo 3 diamantes y me voy a hacer un pico de diamante ahorita mismo. ¡Pico de diamante! ¡Otro, chaval! ¡El marchetado! Y de hecho, Raptor, si tiene 3 diamantes, tiene 3800 bloques minados. Bueno, y ahora que todo el mundo tiene pico, lo que voy a hacer va a ser encantaros el pico, papus. Pico con nivel 5 también. Vale, le pongo durabilidad, pesado. Ahora estoy chutado. Rius, cuidado, no te caigas otra vez, por aquí. No, voy a intentar no caerme. Pobre Rius, no pilla nada. Bueno, de hecho, Rius y Mondongo estáis muy cerca el uno del otro. Estamos cerca. Sí, estáis muy cerca. Rius y Mondongo estáis pegados. ¡Oh! ¿Qué? ¡Lo que me encontré! No puede ser. Mondongo, aún no lo ha minado, Aún no lo ha minado. Mondongo, ven contigo, soy yo. Mondongo, ¿cuántos tienes? ¿Tres, no? 4.000 puntos para Mondongo, superando a Raptor. Dios, bro, tenías un diamante muy cerca. ¡Que está Mondongo ahí! ¡Que ese era mi diamante! Te lo ha pillado, Bueno, sigue haciendo boquete, seguro que encuentras unos Rius. Timba, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Alégrate, Raptor! No, nada, yo no estoy haciendo nada. Es que creo que tenéis mejor olfato que yo. Solo eso creo que tenéis mejor olfato que yo. Si parece un pringa. No querías ahí, serio. Querías un diamante. Me cago en tu primo, la coja, chaval, mil veces. Raptor se van a poner en el top 1 con casi 5000 bloques minados. Hay una cosa, me parece muy raro que tan fácil que encuentre Raptor los diamantes. A ver, pues si tú también si tú llevas 4 ratas. O sea, 3. Un diamante, pero porque yo he ido a por lo de los árboles. Ya, seguro, Mondongo. ¡Lo que acabo de ver! ¡No puede ser! Siempre funciona esto. Siempre funciona la ratatouille. Por ahí, Rius, por ahí. Sigue haciendo el mega boquete. Alguno encontraré. Está por aquí. ¿Qué? Otro. Y espera, que se ha visto algo desde arriba. Que se ha visto algo desde arriba. Mondongo todo el rato. Es que Mondongo está haciendo otra estrategia. ¡Espera! No me lo creo. Otro. ¿Cuántos tienes ahora? ¡Cinco! Con 5 son 6000 bloques minados. ¡En el árbol! ¡Dios! Superando a Raptor, que tenía. ¡No me mates! Oye, que si lo matas quedas descalificado, Rius. ¡Me da igual! ¡No me mates! ¡Que me mata! Pero, Rius, sigue haciendo tu mega boquete. También os podéis unir y hacer un mega boquete juntos. Venga, vamos juntos, yo te acompaño. Yo contigo no juego ni a las canicas. Que sí, a ver, ¿dónde quieres empezar el mega boquete? A ver, Rius, yo iría con Mondongo porque él ha encontrado todos los diamantes que tú no estabas encontrando. O sea, tiene buena suerte. Venga, vale, Mondongo, voy contigo. Así que la nueva alianza, Mondongo Rius, se creó para empezar a picar muchos diamantes. ¿Cuántos encontrarán? Yo creo que 2. 1. Cero máximo. Si encontramos cero máximo, normal. Madre mía, Raptor con su estrategia de la rata. No sé si te va a funcionar mucho. Funciona de maravilla. No, ya te digo. A ver, de hecho llevas el que menos. ¿Qué? No me lo creo. ¡Ya con diamante, Raptor! Se pone. Espera. Tienes los mismos diamantes que Mondongo, ¿no? Tengo los mismos diamantes que Mondongo. 6000. Pues te gana Mondongo de 100 bloques porque está minando más que tú. Rápido, mina. Mina, papo. Miro. De hecho, ahora Rius con la nueva alianza de Mondongo creo que va a tener suerte y va a encontrar diamantes. Y me queda... A ver, ¿dónde está...? Pues a Timba. El reto está cada vez más intenso, pero no es lo suficiente para mí. Para hacerlo aún más interesante, voy a encontrar a alguien, por ejemplo, a Timba, y le voy a chetar para motivar al resto. Pero Timba siempre va solo, tú. Es que así se encuentran diamantes, pero yo no me funciona la estrategia. No tienes ni pico de diamante. Todo el mundo va con pico de diamante. Yo soy muy buen estratega. Timba, mira, te voy a hacer un regalo, pero no se lo digas a nadie. Creo que se disimula. Sí, toma un pico de hierro. Dame el tuyo. Toma, el de hierro. Timba, confía en mí. Toma. Que te voy a ayudar. Mira ese pico. ¿En serio? ¡Hola! A ver. ¡Voy a ganar! ¡Aunque no encuentro diamantes! ¡Voy a ganar! ¡Ah, claro! ¡Hola! A ver, pica, a ver cómo sube el contador. ¡Hola, qué locura! Espero que nadie se fije, ¡Muchas gracias, Víctor! Vale, Timba, que te vaya bien. Desmuteo, no, seré muy bueno encontrando diamantes, pero sigue siendo trampas. Disimula, desmuteo. Vale. Pobre Timba, tío, no tiene suerte. Joder, no encuentro nada. Nada no encuentro. O sea, eso es verdad, encontrar no encuentras nada. No encuentro un diamante ni nada. Sí, bueno, pues ya somos 2, Timba, no encuentro nada, yo tampoco. En el mega boquete. Oye, ¿cómo va el contador de cuadrados? ¿Quién gana? De momento parece que Timba está a punto de adelantar a RiusPlay con 2270. Que me puedo adelantar si pica un montón. ¿Cómo sube tanto? ¿Timba? ¿Por qué? Porque pico muy rápido, tienes que darle muchos clics. ¡Madre mía! Dale clic, papu. Dale muchos clics. ¡Lo tienes! ¡He encontrado! ¡He encontrado uno! Timba encuentra un diamante con 4700 puntos de protección. ¡Qué remontada de Timba! Que parecía que no iba a ganar, pero... ¡Ah, tienes 2 diamantes! ¿Cómo se ha puesto? 2. Ah, pues 5800 puntos. ¡Madre mía, claro, que 5000! Si le dais al tabulador se puede ver cuánto está. ¿Pero qué hace? ¿Pero cómo puede subir así sus bloques? Está mirando poco a poco. De hecho, poco, eso es imposible. Sabéis. Vale. Ya está. Es que le acabo de dar un pico. Eficiencia 10. Que os voy a dar a todos también. Ah, vale. Entonces sí. Pico, eficiencia 10 para todo el mundo. ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Madre! ¡Pero cómo mira esto! ¡Mira! ¡No! Vale, ¿cómo mira esto, ahora chavales? Sí. ¡Mira! ¡Otro diamante! ¿Qué dices? No puede ser. ¡Puede ser! Sí. ¡Es el dios Raptor! Papus, el dios Raptor va ganando. Aunque es el que menos bloques ha picado técnicamente. Bueno, ahorita con el pico eficiente 10 no te preocupes, que tengo... ¡Vamos! Quedan solo 15 minutos para terminar el reto. De hecho, mentí. El mapa no tenía 40 diamantes, tenía bastantes menos, tenía 30. Así que debía ir colocando 10 diamantes mientras jugaban. ¡No! ¡Ah, he encontrado un diamante nuevo! ¡Otro más! ¿Qué dices? ¡Esto es un diamante! ¡Es que lo del pico es increíble! Sí, claro, el mío también es increíble y no encuentro tantos. Uy, a mí eso me huele mal, ¿eh? ¿A qué te huele? Pues si tú también has encontrado un montón. Sí, pero yo casi todos son de árboles. Es que esto de picar súper rápido es increíble. Vamos encontrando mucho. Es muy fácil llegar a ellos. ¡Otro diamante! ¿Qué? ¡Es imposible! A ver, Raptor, ¿cuál es su estrategia? Mi estrategia es simplemente mirar hacia todos lados y encontrar cosas que, mira, si tú pones así, comienzas así a batir... ¿Qué? A ver, un momento. A ver, lo de Raptor es muy sospechoso. O sea, le acabo de poner 3 diamantes, pero no estaban al lado, que no estaban al lado el uno del otro. Estaban súper lejos y súper esparcidos. Iba directo por él. ¡Tiene hacks! No hay hacks. Está haciendo trampas. ¡Tiene aquí Ray! ¡Jamás! ¡Tiene aquí Ray! ¡Es verdad! ¡Tiene aquí Ray! ¡Descalifícalo! ¡Vamos! ¡Que no tengo! ¡Que no! ¡Cómo no! ¡Sí lo tienes! ¡Rata! Claro, por eso encontró 9 diamantes. ¡Iba ganando! ¡Iba el top 1! ¡Pedimos expulsión! ¡Expulsión! ¡No! Raptor tendrá algo peor que la expulsión. ¿Cómo que la expulsión? Se verá obligado a ayudar a RiusPlay. Todo lo que queda de vídeo. ¡Madre mía! ¡Eso sí que es una tortura! ¡Eso es la tortura más grande que le puedes dar al ser humano! Oye, no os paséis tampoco, ¿eh? Es broma. Es broma. Controla tus palabras, crack. Por ahí ya no paso. Cálmate un poquito. No faltes el respeto, ¿eh? Rius, te traigo a tu nuevo amigo RaptorGamer. ¡Hola, Raptor, amigo! Vale, todos los diamantes que encuentre Raptor cuentan para RiusPlay. Venga, ¿ahora qué? Bueno, hay que quitarle el X-Ray, ¿eh? No, es con X-Ray. No, Rius. No. No vale hacer trampas. Te descalifican a ti. Sí. Pero he ganado, ¿no? He encontrado 6 diamantes más luego 3. Más 3, bueno. Llevas 9, de momento llevas 11.500 puntos. Eso no vale. No, lleva 11.500 porque no se ha demostrado que lo haya usado para contar esos diamantes. ¿Cómo que no? Claro, no se ha demostrado. Pero esto es un tongo. A partir de ahora ya Raptor no puede sumar más. ¡Tongo! ¡Pedimos expulsión! ¡Pedimos expulsión! Chavales, solo quedan 5 minutos. Timba, ¿qué estás haciendo ahí en la ventana? ¡Solo te quedan 5 minutos! Venga, Raptor, ven aquí, tienes que hacerme un 4x4. ¡Corre! ¡Eso, mándale! ¡Eso, un 4x4 aquí, Raptor, recto! ¡Déjame en paz! Yo no sé por qué. ¡Recto! ¡Sigue recto! ¡Diamante! Muy buena, Mondongo, muy buena. De hecho, Mondongo se pone muy cerca de Raptor, solo a 1000 puntos de Raptor. ¡Corre, Mondongo! ¡No puedes ganar! ¡Ya quedan menos de 5 minutos! De momento Timba tiene mucha ventaja, pero esto pronto va a cambiar porque sus picos van a cambiar. ¡Empiece la recta final! Y de hecho, papus, os voy a dar un pico mucho más chetado que el eficiencia 10. ¿Serio? ¡Un pico! ¡Eficiencia! 100. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Y de netherite! ¡Papus! ¿En serio? ¡Pico de netherite! ¡Eficiencia 100! ¡Se va a enterar la luz! ¡Dios! ¡Cómo suma el contador de bloques! ¡Vamos! Oye, el de Raptor no suma, ¿eh, Rius? Creo que... porque está parado, no quiere trabajar más. ¿Qué? Espera, a ver. ¿Dónde? ¿Lo has encontrado? ¡Qué rata! Mondongo tiene otro. ¡Bro, Mondongo va ganando! ¡Vamos! ¡Timba! ¡Ponte las pilas, Timba! ¡Timba! No encuentro ninguno, ni voy a encontrarlo en la vida. Aquí no hay. Pero si has agujereado toda la mina. ¡Holo, chaval! Menudo pedazo de pico. ¡Vamos, Timba! ¡Holo! ¡He encontrado! ¡10.500 puntos! ¡Estás muy cerca del top 1! ¡Vamos, Timba! ¡Mira! No puede ser, tío. No puede ser. Mondongo ha encontrado. No puede ser. Se lo está colocando a alguien a ese hombre. No, yo no estaba. ¡Qué asco! ¡Yo no encuentro nada! ¡Rius, me das toda la suerte del mundo! ¡Adiós, Rius! ¡Le hice el agujero y se cayó! ¡Pobre Rius! ¡Eh! ¡Tengo un diamante! ¡Un diamante! ¡Eh! ¡Sí! ¡Rius consiguió su primer diamante! ¡Rius consiguió su primer diamante! Después de minar, solo quedan 59 segundos. Menos de un minuto para terminar el reto. Y Timba con 10.000 bloques. Pero luego falta sumar los diamantes. Y creo que Papu no va a ser suficiente. ¡Vamos, Rius! ¡Vamos, Mondongo! ¡Estáis igualados! 6.800 los dos. Timba, si encuentras diamantes, creo que puedes ganar aún, ¿eh? Creo que aún puedes ganar. ¿Puedo ganar? ¡Corre! ¡Corre! ¡Quiero ganar! ¡Vamos! ¡Quiero ganar! Últimos 45 segundos. ¡Vamos! ¡Qué pico! ¡Un diamante! ¡Un diamante! ¡Ostras! ¡Estoy llevando diamante! ¡No puede ser! ¡Sí puede ser! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gente, solo quedan 20 segundos. Y cuando termina el tiempo, vamos. Se terminan las minaciones. A ver quién gana. Pues yo no, seguro. Hay que hacer cálculos. Hombre, Rius ha conseguido dos, dos diamantes en nada de tiempo. Madre mía, está todo perforado. Está todo perforado. Madre mía, cómo estoy perforando. Soy una tuneladora. Solo quedan 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡He encontrado! ¿Qué? ¡Tiempo! Y ahora estáis enterrados, porque cada uno tendrá que poner sus diamantes. Y no quiero que hagan trampas. Ahora que han acabado de romper bloques, toca la parte más difícil y tensa del reto: la eliminación. ¿En qué consiste? Lo vais a ver a continuación. Así que, en primer lugar, Raptor, mete tu cofre, pon tus diamantes. ¿Cuántos son? ¡9 diamantes! ¡Encierra a la bestia, que lo revienta todo! ¡Encierra a la bestia! No. El siguiente lugar, a ver... ¡Déjame salir de aquí! ¡Mondongo! A ver cuántos... ¡Voy para allá! ¡Sí! ¡8 diamantes! Uno menos que Raptor. ¡Madre mía! Oye, ¡pero eres un tramposo! ¡Un momento! ¡Tramposo! ¿Pero Mondongo tenía 8 diamantes o tenía menos? ¡Tenía 8! ¡8! ¡Tenía 3! No sé, que lo digan la gente en los comentarios. Yo creo que tenía menos. Y después, a ver qué te viene. RiusPlay. Sí, señor. ¡Qué maficio! ¡Se acabe de aquí! Dos diamantes para Rius. Sube a la cueva. Y por último, TimbaVk. Gracias. El niño prodigio. Claustrofóbico. Me parecía que iba a perder. Y efectivamente, va a perder. Voy a perder. ¿Cuántos diamantes? Pero ponlos todos ya. Ahí están. ¿Solo cuatro? Pues. ¡Todo el mundo fuera! Sumarlo a la puntuación final. Y ahora se viene la gran final. Tenemos a dos posibles ganadores: Raptor o Mondongo. ¿Quién será el gran ganador? Vale, vamos a sumar. TimbaVk se lleva 15.000 puntos. RiusPlay 10.000. RaptorGamer, a ver, 7.000 más 9, 16.000. ¡Pero con trampas! Va ganando, es verdad, con trampas. ¡Y Mondongo! ¡17.000! Así que el oficial es Mondongo, pero no subió, se ha hecho trampas. Así que dejadlo en los comentarios si os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Madre mía, me duele la pata. ¿Te gusta el misterio? Porque aquí tengo un caso. Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invictor, detective. Y también acompáñanos en nuestras aventuras más ridículas y épicas de Big Nix. Y si te gusta colorear, dibujar y jugar, ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invictor y Mayo. Inspirado en las aventuras de Invictor y Mayo en busca de la esmeralda perdida.